¿Ha escuchado usted hablar del personaje María Matus? Sí, he escuchado hablar. Una curandera que hace limpias, yo la he escuchado muchos años. La gente habla cosas maravillosas de María Matus. Es una persona que tiene dones especiales, que tiene conocimientos especiales. Pues que dice que es muy buena, que sí te cura. Ella te cura de las dos maneras, con lo esotérico y con lo natural. Es un ser tremendamente especial. Porque es una leyenda, o sea, desde que tengo yo uso de razón. Ha sanado mucha gente, incluso enfermedades ya, gente que está desahuciada, ¿me entiendes? Esta persona, María Matus, los ha sacado adelante. Es un personaje grande dentro del mundo de los diablos. Y nadie me impresiona más que esa mujer. Ella trabaja con respeto, trabaja con dignidad. María Matus tiene un reconocimiento muy amplio a nivel internacional. Pero yo conozco gente que ha venido de Estados Unidos. Es importante que mencionar que el día que estuve ahí, había una persona de Australia. Está en otro nivel. Los espíritus que le ayudan son otras cosas. Es una fuerza tremenda. Los curanderos, si es una persona, es como que es la de mayor jerarquía, entonces. Te para paralítico. Y sí puede ser que algunos de los casos pues no tengan explicación científica y sí se hayan resuelto a través de alguna manera de tratamiento de esta persona, de la señora Matus. Cuando supe que realmente era muy difícil poder estar ahí con ella. Fuerza es para ser de las más poderosas de Sonora, del norte, del país, de México. Una persona como que con una historia increíble, como que alguien con quien te debes sentar a conocer cosas que comúnmente no creo que muchas pudiéramos conocer. Es una privilegiada, creo que son de los cerebros que tienen las neuronas casi la mayoría encendidas. Bendito sea Dios por ella, pues aquí estoy vivo. La fe está por sobre toda tramoya humana. Es alguien que va a pasar a la historia como alguien mucho, muy importante. Sí.